primera picada a Pelayo cuando estábamos montando. Bueno, lleva la caña 3 minutos escasos en el agua y de repente arrancada. Empieza la sesión como mejor puede empezar. Del día, empezamos muy bien la mañana y este bonito macho se ha querido comer mi postura con una bolita de crabe. Mirad qué belleza. La carpa de mi compi y a 2 minutos de haberla soltado acaba de arrancar el tercer pez. Vamos a seguir. Bueno, aquí tenéis el tercer pez que hemos llevado a la moqueta. Ha sido soltar la de mi compañero y a los 2 minutos arrancar mi caña. Aquí la tenemos, con una bolita de 20 milímetros de tiger rod. Comiendo un pez bueno en mis manos y aquí tengo a Pelayito que no damos abasto. ¡Vamos! Acaba de salir el sexto pez. Seguimos con el tiger nut, una bolita de 20 milímetros con un bait. Vamos.
Seguimos liándola. Aquí, puro Urban Carp. ¡Vamos! Bueno, mientras estaba cebando, otra picadita más. A ver qué sale detrás de la línea. ¡Vamos! Una tocina de la City. Aquí la tenemos. Ya nos iremos a casa y mañana toca seguir. ¡Vamos! Ahorita aquí y primera picadita al de Crabe. Chicos, hora de comer, acabamos de aprovechar a cambiar las cañas, llevan una horita de parar los peces y como estamos en la ciudad hemos aprovechado para pedir unas pizzas. Allí tenemos a Pelayo que se está poniendo las botas y a ver si siguen comiendo. We'll be right back.
parece que nuestro cebadero está dando sus frutos. Tercera carpita del día. Bueno, hemos tenido que montar este refugio improvisado con el trípode de la cámara y una lona que tenía por la mochila porque se nos ha puesto a llover. A ver si quieren comer los peces con estas gotillas que están cayendo. El pez de Pelayo, después de tres carpas a mi cuenta ya le tocaba a él, y nada, con este pez ya veis, lloviendo, ha cambiado la climatología totalmente respecto a ayer, y nada, una preciosa común para despedir esta gran sesión urbana en la que hemos disfrutado como enanos. Bueno, ya hemos plegado las cañas, estamos aquí recogiendo poco a poco como podemos y eso, hemos finalizado la sesión ya con un total de 13 peces fuera del agua. Cacho, ¿tú qué opinas? Ha sido una sesión muy entretenida, la verdad, ha salido todo como esperábamos, una pasada pescar en un entorno como este, urbano, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, y la verdad que ha estado genial. Yo muy contento y ojalá repetir pronto. ¡Nos vemos! Thank you.